Primero que nada, agradecer que hayas aceptado la invitación. Es muy padre para mí el que seas el primer invitado. Evidentemente, ya Es después un estaremos haciendo más cosas, pero se agradece enormemente. Y pues el día de hoy estamos con el buen Charles Pineda, pero pues para los demás, ¿quién es el buen Charles? Muy bien, pues me presento, me llamo Carlos Pineda, soy aficionado al transporte y en sí mi pasión, lo que hago además de mis estudios, que es diseño industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, es la fotografía y recientemente estoy empezando en la cuestión de los fanarts del transporte, o sea, transformar en cuestiones del transporte en algo artístico. Todo un mundo, ciertamente, ¿no? Creo que es bastante interesante y todo lo que haces lo aplicas directamente al contenido que muestras, como lo son tus fotos de transporte, que son, a mi parecer, una verdadera joya. Muchas gracias. Para ti, ¿cómo nace este proyecto? Pues bueno, este es una historia bastante larga que se trae, bueno, por varios años, ¿no? Empezó en sí en la vocacional, en mi trayecto hacia la unidad de CECID número 8, Narciso Basols. Yo siempre usaba el transporte público, en específico el metro, entre la estación La Villa y Metro Ferrería. Hubo una ocasión que yo tomé una fotografía a un tren que, como, bueno, se me olvidará tal vez la motriz, porque sí se llama el número, motriz, pero el modelo, claro que siempre recordaré, que es un NM73. Tomé una foto cuando estaba a punto de llegar mi tren en Metro La Villa, y después, ya que regresé a mi casa, se lo mostré a mi mamá. Y me dijo, ah, oh, te quedó muy bien. Y así empezó este gusto. Y también como un antecedente antes es que yo siempre que iba a mi parque cercano de mi casa, siempre me gustaban pasar los trenes de carga, o sea, los que van, bueno, en este caso hacia Tlalnepantla. Y como que ese gusto fue creciendo y creciendo. Antes de los transportes me gustaban mucho los autos. De hecho, una de mis metas era estudiar automotriz en el CECID 8, pero por alguna razón, en específico esta pasión del metro, se desvió y se orientó al transporte. En específico, siempre empecé con el metro. Pues en sí, esta cuestión de fotografía, siempre recordé una de las fotos que siempre esta ha sido la primera, o sea, como creo que todo fotógrafo tenemos una fotografía de cómo empezamos y siempre nos va a gustar. De hecho, aquí la tengo en mis manos, la imprimí. No sé si puede ver. Esta Eso. foto fue la primera que edité. Cuando quedó el resultado de esta foto, dije, wow, se ve increíble. Y así empezó toda esta cuestión y poco a poco me fui abarcando a explorar más el transporte, bueno, en específico siempre, eso primero fue el metro. Ya después, por otras razones, me empecé a interesar en otros transportes. El consiguiente fue el metrobús. De ahí fue el trolebús, un transporte que sí, que pasaba muy cercano igual a mí, pero pues no con ese gusto. Y ahí sí fui creciendo y poco a poco tomaba fotos y las editaba. Bueno, he de reconocerlo, ¿no? Siempre las editaba en el editor que tiene Instagram. Y después fui explorando poco a poco con algunas aplicaciones que se encuentran en la Play Store. Bueno, no sé si sea en App Store, pero en cuestión de la Play Store, son aplicaciones que se pueden conseguir con facilidad, gratuitas. Y así fui explorando y empezó esta cuestión de darle otro, yo le llamo una segunda vida a las fotos, darles un plus, o sea, tal vez una foto queda bien así, nada de al recién tomada, pero yo siempre me quedo como con esas ganas de que debe tener algo más, debe tener un plus porque no me convence del todo. Y así fui explorando con otras fotos y fui empezando a subirlas y empecé a crecer poco a poco y tener más experiencia en esta cuestión de la fotografía. Aquí muestro algunas de mis obras, otras. Esta fue una colaboración que hice, no sé si esté presente.
que se llama Jonathan. Esta fue una de las primeras colaboraciones que tuve con él. Y fui empezando con otras fotos. Otra de mis favoritas ha sido esta. Creo que es una de las más memorables que he tenido. Y también otra cuestión que fue a la par de lo de transporte fue, soy coleccionista además, llevo más de 5 años en coleccionando. Y también igual fue como una cierta práctica con esta cuestión de la edición de fotografía. Otra de mis obras favoritas, ahí está. Y bueno, ahora la cuestión que es de lo que más me especializo. Son cuestiones de fotos, pero cambiándoles el fondo. Esta fue también una nueva forma de editar. Y empezó esta nueva forma de editar y he creado muchas fotos, la verdad, muy buenas. Algunas de las mencionar como esta. Fue con colaboración con otro un colega, también que soy partícipe de un proyecto con este colega que se llama Roberto. No creo que esté presente aquí, pero bueno, aún así le mando saludos. Él me incitó, de hecho también él me apoyó incluso en esta cuestión del transporte y me abrió las puertas a unirme a dos comunidades de aficionados al transporte. Y así fue siguiendo con otras fotografías, como esta, en uno de mis lugares favoritos, que es en Bellas Artes, entre la interestación entre Metrobús Hidalgo y Metrobús Bellas Artes. Este ha sido de mis lugares favoritos para tomar fotografías. De hecho, pueden incluso, bueno, no lo diré, pero siempre en un sábado pueden incluso verme y pasándome, tomándole fotos a estos, porque me encanta la cantidad de, no sé, llamarlo objetos o de cuestión de poner en primer plano al Metrobús y el segundo plano a los monumentos más representativos de México, como son Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana. Y pues una de mis obras recientes son estas como combinación entre lo que es el Metrobús, Bellas Artes y Aurora Boreal. O sea, este es uno como de los primeros experimentos, ya fuera de como que de lo real. Esto sí es muy surreal porque nunca vamos a ver una aurora boreal aquí en la Ciudad de México. Es nada probable, a menos que sea una catástrofe mundial. Nada más que sean los Simpson, ¿no? Exactamente. Y pues sí, así seguí con otras fotos de mis favoritas, igual esta del año pasado. Y así fui continuando a lo que soy actualmente, con este gusto de cuestión de editar estas fotos. La mayoría me encanta, pues son de Bellas Artes, como lo mencioné, y pues bueno. Sí, es parte de ello, de que me parece bastante interesante el hecho de cómo reflejas muchos de los elementos que son emblemas de la capital, en este caso el sistema de transporte a través de lo que es el metro, de lo que es el metrobús, todo ello y con esta fusión se me hace muy padre en el cómo se toman y con estos elementos o incluso dentro de las últimas fotos, a mi parecer hay algunas que parece que tienen ese estilo como de acuarela, que tiene una fusión muy muy padre y es algo que me ha gustado mucho en el contenido que subes y por eso digo, tienes unas fotos muy muy padres y por eso decidí pues hacer esta entrevista y es parte de ese reconocimiento al trabajo. Claro. Y pues una de las cuestiones más recientes, como lo mencioné, que además de ser fotógrafo, editor incluso, me empecé con esta cuestión de los fanarts. O sea, siempre me gustó esa cuestión de la cuestión artística. Digo, no por nada estoy estudiando una carrera de artes. Y está muy relacionada a la par con mi carrera, que es en cuestiones del diseño de los transportes también. También, como te lo mencioné el día de ayer, y como se los he mencionado muchísimo a varios de los que he conocido de aficionados al transporte, es de que a mí ya no me interesa la parte técnica, a mí me interesa la parte estética del autobús. Eso es, creo que, bueno, para mí, incluso con su
Combinación de colores que sinceramente de la Ciudad de México tiene de las mejores combinaciones en cuestión del transporte y también para poder identificar que, por ejemplo, qué color le corresponde a cada transporte, como antes no era con una combinación muy poco desordenada, esta nueva cromática que presenta este nuevo gobierno de la Ciudad de México es muy buena, o sea, podemos identificar claramente de qué transporte estamos hablando. En cuestión de estos fanarts, siempre como que tuve esa espinita de hacer estos fanarts. Y pues estos han sido los resultados con una técnica que me encontré como que de accidente. Y de ahí poco a poco me lo fui adueñando y he creado algunos, que aquí tengo varios impresos, futuramente sorteados para algo que estoy, una nueva temática que voy a presentar para mi perfil, que es en rumbo a los 550 publicaciones. Aquí algunas, que es el Mexibus, con su logo, obviamente. Y también otra de las cuestiones es de que este trabajo me ha inspirado también inconscientemente en el trabajo del diseñador gráfico Lance Wyman, que ha sido el creador de la iconografía del Metro de la Ciudad de México. He creado otras como lo que es el Metro de la Ciudad de México, con colores planos, que es algo que me gusta muchísimo. O sea, ese combinar, o sea, me gustan mucho los degradados, pero hasta ahorita no he podido lograrlo. Así que por lo mientras he hecho estos como simular entre las sombras y las luces de que forman en el transporte. Otra como es el trolebús. Tren ligero, una de mis obras favoritas, una combinación de varias técnicas, que es esta del Mexibus, Sí, en ese tipo de juegos que te digo, de entre acuarelas y tipo animación, de ese tipo de, como lo que pasa en los elementos de lo-fi en la música, bastante, exactamente. bastante padre. Exactamente. Y aquí ya igual algunos son de los que ya he empezado con este cierto degradado entre el fondo, que es este del Metrobús. Otros de los que he hecho como es uno de los más recientes, que es el transporte concesionado. Este autobús, incluso si quieren ir a verlo, se encuentra en servicio en una línea 6 del Metrobús y en una ruta que pasa por Metro Zapata. Cada quien le quede, incluso mándame fotos porque no puedo ir a viajar hasta el sur. Otra de las más recientes, un viejo, como diría, un viejo guerrero que ya se retiró, una de las últimas que hice, que pues su frase, tomada de un videojuego, que es Overwatch, es vive con honor, muere con gloria, este autobús que estuvo en servicio por más de 20 años, pues ya dio su último adiós, fue triste, a lo menos pues uno como aficionado al transporte, incluso te llega a tener sentimientos con el transporte, incluso tenemos unos términos como el llamado acosador, no de la mala forma, de que usas en tu recorrido diario, lo frecuentúas demasiado, o sea, o te llega de repente y lo frecuentas y lo frecuentas y eso lo llamamos como acosador. El ya saber cómo a qué hora pasa exactamente el modelo por la ruta y el estarlo tomando de ese lado, ¿no? O sea, es más que nada, o sea, como que, o sea, te llega de repente, o sea, y sigue continuamente, bueno, sigues tomando ese, por ejemplo, autobús o este tren. Que frecuentúas, frecuentúas, pero sin querer queriendo. Por eso se le llama acosador. Otros como otro trolebús. Metrobús. Esta fue mi primera obra hecha en fanart. Con este empecé todo, con todos los que he hecho actualmente. El más reciente que publiqué fue de un metrobús eléctrico, que se llama Yutong, la marca, una marca reciente que entró al país, estuvo en México y a país. Otra que ha sido trolebús.
RTP. Una foto que no he subido, que las publiqué de otra forma porque Instagram no me permitía subir formatos tan grandes, que es esta, una de mis favoritos, y como te lo comenté, este término acosador, que este es uno de mis autobuses acosadores, y también un autobús muy presente en mi infancia, este modelo que se llama Marco Polo Torino. Otro que es este autobús de doble piso, que es este línea 7 del Metrobús. Y este fue del 52, 53 aniversario del Metro de la Ciudad de México. Bastantes elementos de ese lado y creo que también tiene como ese toque, ahorita que anda medio de moda el hecho de las inteligencias artificiales, no sé si has visto cómo le ponen a veces los fondos, en esa recreación por el fondo me parece que tiene como ese toque con el retrato vivo de lo que es el transporte colectivo y ese también se me hace una combinación muy, muy padre. Claro, pues, bueno. También he hecho algunas, pero sinceramente como que prefiero no desviarme tanto de la realidad. Sí, bueno, es que es como lo que dices en cuanto al elemento de la aurora boreal, esa fusión de elementos que quizás no podemos ver pues netamente como es la aurora boreal, pero con el elemento tradicional y real del transporte. Sí, Entonces, exactamente. esa fusión también da otra vida, como dices, a los propios elementos que se combinan. Claro, cómo no. Y en cuanto a ello también, ¿qué ha cambiado para ti este proyecto desde que lo iniciaste? Pues más que nada como que confianza es o más bien sí, más que nada confianza, porque yo antes la verdad era muy tímido, por ejemplo, tomar fotos al transporte me daba mucho miedo, o sea, porque pues siempre por el qué dirán de las personas que me veían o de incluso de los mismos choferes de los autobuses, pero poco a poco fui agarrando esa confianza también, viendo a algunos aficionados a transporte que lo veía que lo hacían y no les decía nada, sin problemas. Bueno, a excepción del metro, que pues creo que pocos lo saben, pero el metro de Ciudad de México no se le pueden tomar fotografías, mucho menos ahorita es muy riesgoso tomarle, pues, con sus precauciones, pero siempre tomarle fotos hasta ese. Poco a poco fui adquiriendo y realmente esto se transformó, bueno, además de como un futuro trabajo, como un hobby, un gran hobby que tengo actualmente. Muy bien. Sí, es bastante padre. Creo que ese es uno de los elementos más importantes en cuanto empezamos a hacer algo y compartirlo netamente, el que debemos perder la confianza, digo, el miedo, perdón, la confianza, ¿eh? No, sí, ya perdimos todo aquí en este momento, el miedo y que te animes a hacerlo, no importa el qué te digan o si te ven raro, porque a final de cuentas es algo que te gusta y el hecho de que en ese aspecto hayas crecido de poco en poco, ahora que ya lo hagas, en un formato distinto y con mayor seguridad, pues algo bastante, yo creo que eso ayuda bastante, tanto en esto como en cuestiones, exactamente, perdimos todos, en cuestiones más allá, ayuda a la confianza y que no solo se basa en lo que haces, sino en elementos que sirven a posterior, como pues las clásicas exposiciones o a la hora de presentar un proyecto grande ante empresas o cuestiones relativas en lo que quieras ir avanzando, eso ayuda bastante y se me hace que es un buen impulso en lo que haces y que sirve de referencia para algo diferente. Claro. Así es. Y ante ello, y todo lo que dices de que en lo que te estás enfocando y lo que apuntas, ¿cuáles son tus planes y metas a futuro en este proyecto? Pues obviamente seguir creciendo en cuestión de los fanarts, seguir mejorando, porque pues o sea, yo lo he dicho, o sea, lo que hago es muy sencillo. Es cierto que esta técnica me la venía, pero es muy sencilla. Además, igual lo que hago de cambiar los fondos, yo lo considero muy sencillo. No es un trabajo así demasiado. Bueno, eso incluso, o sea, yo incluso soy muy exigente conmigo mismo. Porque una fotografía aproximadamente puedo durarme de 3 horas hasta las 6 horas. Y con los fanarts lo mismo. O te digo, aunque sea
Aunque yo lo siento que sea muy sencillo, pero pues bueno, me pongo mis exigencias. En cuestión a futuros proyectos que tengo planeado, pues uno de los más grandes, como te lo comenté el día de ayer, estoy empezando incluso con otra nueva cuestión que es con el cosplay. Digo, si me ves, pues incluso tengo el cosplay puesto. Sí. Exactamente. Para los que no sepan de qué es el cosplay, ¿podrías decir? Pues básicamente es disfrazarse de un personaje obviamente existente, puede ser de anime, videojuegos, en otra cuestión, y recrear lo más posible a este personaje, obviamente usando trajes, pelucas, accesorios, entre otras cosas. Y nuevo proyecto es que quiero combinar ambas pasiones, esta cuestión de cosplay y esta cuestión de transporte. En este caso de este personaje del videojuego de Overwatch, planeo combinar estas cosas, o sea, combinar tomar los colores del transporte, por ejemplo, RTP, ¿no? Y ponerlo en el traje propiamente diseñado, o sea, que tomar los puntos claves que caracterizan a este transporte y transformarlo en este traje. Otro de los proyectos es de que próximamente realizaré reels dando consejos acerca de como rutas alternativas de, por ejemplo, cuando un transporte falla o cuando puedes usar esta determinada ruta, también de mis fanarts. Algunos también estoy próximamente en vender estos fanarts. Pueden, ahorita principalmente en lo que es el área metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México, y ya posteriormente después a otros estados. Y también van a estar en formato digital, claro. Estamos junto con este proyecto con el que estoy, que es BDT, estamos abarcando otras áreas, llegando a distintos transportes, perdón, distintas organizaciones de transportes, instituciones, y poco a poco se va creciendo a la par de la mano con este proyecto. Y pues, sí, esto es lo más relevante. Además, otra cuestión de que, pues, una de las cuestiones es de pensar de que voy a realizar streams próximamente, combinando incluso igual lo mismo, esta pasión de transporte y pues mi videojuego favorito, que es Overwatch, que se lo recomiendo. No me están promocionando, pero debe ir, ¿no es cierto? El traje, ¿no? Lo pagaron ellos y querían que se viera para que se haga publicidad entera. Exactamente. Esto también, estas son dos fotos que publiqué y que están disponibles en un tercer perfil. Tengo cuatro perfiles que administro, así que incluso pues tengo que darle sus tiempos, uno tanto para, no sé, para el perfil principal, que es la cuestión del transporte. Tengo un segundo perfil que es el coleccionismo, ya lo abandoné un poco, pero ya poco a poco lo estoy regresando, pero muy parcialmente. El tercero, que es de Overwatch específico, también realizo fanarts de Overwatch. También esa cuestión siempre me ha interesado, gustado, porque no me quedo con las ganas de hacer algo por mi cuenta, o sea, no solamente guardar una imagen que veo en internet, que se vea muy bonita y ya. También tengo esa curiosidad y ese deseo de hacerlos. Ese ha sido de mis fanarts, bueno, de mis cosplay que he hecho. Si bien incluso tiene el logo del metro ahí al ladito, o sea que me lo tomé en las instalaciones del metro. Y Esa foto otra. está aquí en tu perfil, ¿no? En el principal, por así decirlo. No, es la tenía antes, pero la que está ahorita es posando con un autobús, el número 550, Metrobús. Y pues otra que es. Ahí, esta no es. Esta que fue igual en instalaciones del metro. Obviamente yo no me tomé la foto, pero la edición yo me la encargo. O sea, también es otra cuestión de que me gusta en parte mía de que yo me edito mis fotos y yo edito a mi gusto, a mi manera, no otra persona.
Sí, creo que es importante eso, ¿no? De que principalmente eres tú quien hace las cosas y a ti te gusta cómo quedan y es la mayor satisfacción, ¿no? A veces es difícil poder encajar con otras personas en cuanto a lo que se hace y qué mejor que tú lo termines haciendo. Y sí, dentro de ello creo que hay bastantes planes, ciertamente hay mucha carga y se me hace muy padre ese hecho de, por ejemplo, dar las rutas alternas cuando algún sistema de transporte falla, ahorita que, por ejemplo, está la cuestión de la línea 1, ese tipo de alternativas o cuando pueda existir una saturación en alguna zona, pues poder dar esas recomendaciones se me hace algo bastante padre, además de empezar a ir a otros territorios, como lo dices, de los streams. Entonces, esa Exactamente. complementación y parte de lo que es el seguir expandiendo a lo largo de este año todos tus proyectos y el sorteo que planeas hacer con lo de las publicaciones, es un mundo de trabajo, pero hay que darle el debido empeño y sé que lo vas a lograr a lo largo de este periodo. Claro, pues como no. Sí, y de ello, de todo este mundo también, podrías describir lo que ha sido esta travesía para ti en una palabra. Pues yo, hay un término que me gusta mucho y me lo adueñé, y de hecho, este incluso está en parte de mi descripción de mi perfil. Yo en sí, esto lo que hago, yo le llamo transportarte. O sea, la combinación de ambas palabras. En sí, yo, mis propósitos al hacer esto es que la gente vea con otros ojos transporte, que lo vea con gusto, que es cierto que que los transportes tienen sus fallas, tienen sus malos ratos, pero o sea, mi propósito es de que lo vean con ojos como ojos de amor, porque realmente el transporte de la Ciudad de México es de los mejores en cuestión a nivel mundial, es uno de los más baratos en cuestión igual de a nivel mundial. Y con sus diversas unidades de los transportes de la Ciudad de México, pues les dan ese toque incluso pintoresco a la ciudad, porque pues obviamente, por ejemplo, en cuestión del centro de la Ciudad de México, el llamativo color rojo pues hace resaltar entre toda la multitud de objetos y cosas que aparecen en la ciudad. Así que en sí eso es lo que esta palabra transportarte, transporto en cuestión de juntar esta pasión entre el transporte y el arte. Otro punto que no mencioné en cuestión de las fotos con los fondos, soy también algo influenciado por el artista paisajista mexicano José María Velasco. Ha sido de mis pintores favoritos y me encanta ver sus obras en cuestión de cómo representa en ese entonces la Ciudad de México entre los años de 1800 o más o menos entre 1800 y 1900. Incluso una de mis obras favoritas es una pintura de un ferrocarril, de un tren a vapor. Es una de mis obras favoritas. Sí, dentro de ello se va relacionando parte de ello y nos vamos como a los inicios, como lo decías, de los ferrocarriles y lo que ha pasado a después ser el metro y después empezar a empaparte en lo que es el metrobús y demás sistemas. Es muy interesante y es parte de ello. Yo considero que el metro ha sido el sostén de transporte de muchos de los ciudadanos. Es una vía muy eficiente, ahorita quizás no está pasando por los mejores momentos, dado por diversas situaciones, pero el darle esa vista y darle el debido cariño y representación a lo que es mucho de nuestro sistema de transporte, llámese Metrobús, llámese Metro, antes había los ferrocarriles, etcétera, es una visión muy padre y en efecto creo que queda muy bien esa palabra que hace reflejar el arte que puede haber directamente en ese tipo de sistemas. Entonces Claro. yo lo veo muy, muy, muy padre y queda bastante excelente, creo No, pues muchas gracias. yo. Así es. No sé si alguno de los que están por acá tengan alguna pregunta extra el día de hoy. No sé si también quieras comentar algo de tus cuentas, como lo que es esta o las tres aparte que tienes.
Ah, pues sí, pues este en sí, ese es mi perfil principal, que se llama Charles Pineda. Mi nombre, pues obviamente se inspiran de mi nombre, del inglés, nada más que quitándole la E. El segundo, que pues es el coleccionismo, esa cuenta ya no la tengo así como que tan activa. Pero de vez en cuando, también eso también es otra cuestión que me gusta mencionar, de que también los Hot Wheels en sus tarjetas las hacen muy creativas y también me agarro de eso. La tercera cuenta, que es una de las más activas que tengo, desde Overwatch, es como un perfil gaming, si se le podría llamarse, donde realizo fanarts. No sé si incluso aquí tengo algunas que he hecho. Creo que sí. Como esta. Bueno, este sí fue como un remake, si podría llamarse, que es inspirado en Luffy. Y pues obviamente no podría faltar que es la personaje con la que hago el cosplay, y pues está inspirado mi cuarto perfil recién abierto, que es de puro cosplay, que próximamente estaré en distintos eventos. O sea, podrán incluso verme, como el comité, verme en la ciudad con el cosplay puesto y tomándole fotos a transporte. Es una experiencia y una sensación muy extraña, pero a la vez muy, muy interesante y divertida. De que, pues, como alguien, pues sí, con un cosplay le está tomando fotos al transporte. O sea, como que cuando se había visto eso. Es parte del segundo elemento de una de las pasiones que tienes, ¿no? Claro. Y eso también, como dices, primero, a lo mejor puede sentirse extraño, pero como fue con tus fotografías, primero fue como con ese miedo y luego ya se puede ir expandiendo y ya perder ese miedo, ¿no? Claro, creo que ya hicieron preguntas. Se iba a leer de los comentarios de arriba, que dice, en este caso, el gusto va acompañado del conocimiento y se nota porque yo no sabía que pues tenía número directamente y el transporte, como dices, ¿no? El tipo de modelo y todos los elementos con los que cuenta. Y eso es un dato interesante. Creo que muchos no, a lo mejor no somos prestos a poder conocer de ello y ese dato es muy interesante. También te Claro. felicitan por tus fotografías, dice, comenta Karen. Al Gracias. igual que el buen Jorge. ¿Qué más dice? Vamos hasta abajo. ¿Experimentado en el dibujo digital? Comenta. Pues básicamente esto es dibujo digital, o sea, todo esto pues, se le llama fanarts. Los realizo en ¿cómo se llama? El programa que se llama CorelDRAW. Es uno de los más grandes programas de cuestión de dibujo digital, pero pues, ha sido como que en sí el primero con el que primero experimenté y fui creando esto. Incluso estos fanarts que he hecho del transporte empezó con lo del perfil de Overwatch, por un proyecto que tuve que realizar para la escuela, que tuve que la necesidad de hacerlo en formato digital. Y pues ahí fui como que experimentando. Y también una de las cosas que siempre me gusta mencionar es, también tanto la fotografía y tanto como es fanart, es el del qué pasaría si. Ese es el caso, por ejemplo, de lo de las fotografías de las auroras boreales, de que yo me pregunté qué pasaría si pusiera una aurora boreal en esta fotografía de, por ejemplo, del Metrobús y el Bellas Artes y la Torre Latina. Y el resultado, pues, vaya, fue un cine de mis obras favoritas del año pasado. Sí, ese te digo, ese juego de elementos se me hace muy padre y es parte de otra visión del retrato de lo que Claro. puede ser la Ciudad de México en ello. A lo mejor esta pregunta no está y esto te lo hago, Claro. lo que a lo mejor alguien más pone. Ya dijiste que has centrado tus obras en lo que es la capital del país y parte del Estado de México, Claro. pero ¿tienes algún lugar como favorito o de mayor interés que te gustaría retratar de su transporte? Pues obviamente uno de mis anhelos, como podría decirse, es de que podría llevar este estilo de edición y de fotografía y de fanarts a otros tipos de transportes. No, no, o sea, no me interesa o no me importaría cuál sea, lo que me importaría es
como que retratar el lado artístico de cualquier transporte. O sea, por ejemplo, mencionar los de Guadalajara, incluso hay en Querétaro, bueno, los más relevantes que más se me que se me ocurren, que se me llegan a la cabeza. O sea, en sí no tengo, o sea, tengo el interés, obviamente, no me importaría cuál. O sea, con tal de que uno también explore nuevas ciudades y pues obviamente retratar su transporte, pues igual sería. Y también uno de los que más me gusta muchísimo, muy conocido por los aficionados de transporte, que es el transporte de Colombia, que se le llama transmasivo. Este transporte, allá en el, por ejemplo, en Colombia, no cuenta con un sistema de metro o de ferrocarril urbano, y su tipo de transporte, llamado sistema de transporte de autobuses rápidos, llamado BRT, que ese es, de hecho, su nombre, ese es el nombre, digamos, el nombre oficial que se le debe llamar al Metrobús, sistema BRT. Lo que es Colombia, tiene muchísimos autobuses, y la mayoría son biarticulados. En caso de que no sepan qué es entre biarticulado y articulado, los biarticulados son los que cuentan con dos gusanos, y los articulados solamente cuentan un. Son casi, los articulados están presentes en todas las líneas del Metrobús, a excepción de las líneas 1 y algo, y actualmente están realizando algunos, estos tipos de autobuses están circulando por línea 2 del Metrobús. Muy bien. Sí, en efecto, la oportunidad es vasta y sobra exactamente transporte hay y habrá que seguir conociendo de todo este del país y esperando que también, en efecto, fuera del país se pueda conocer el transporte y se pueda retratar de esta manera tan padre que con la cual lo haces y seguir expandiendo, claro que sí. Claro. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta de ese lado. Mientras degusta su manzana, claro que sí. Gusta mucho que el retrato mismo da mucha vida a colores que tienen su vida propia. Exactamente, es parte de los elementos con los que se ve, por ejemplo, en la edición de las fotos, ¿no? Si el Sí, transporte claro. es rojo, esa combinación de rojo, o lo que decías de que últimamente estaba haciendo como en el difuminado. Sí, da mucha vida y da otra, da otro sabor a las imágenes. Sí, Exactamente, claro. como ese estilo, claro. Quedan, Y pues uff. obviamente, pues, como te dije, estoy muy influenciado por los colores, como colores planos, se podría llamarse. De que me gusta eso de que, pues sí, o sea, ponerle el fondo del color del transporte, pues se ve muy bien. Y pues obviamente tengo muchos más que comentar. O sea, lo que he hecho es una pizca de lo que he hecho, de lo que actualmente es el transporte, de la Ciudad de México. ¿Te gustaría crecer hasta el punto de hacerlo más grande hablando de una exposición que se presente, no sé, en algún museo? Claro, pues, ya a mí ha sido como que he estado persiguiendo ese sueño de que mis obras no solamente sean vendidas. O sea, también pienso hacer un póster bastante grande, combinando 9 transportes de la Ciudad de México. Muy pronto incluso lo van a ver, e incluso va a estar a la venta. No sé, o sea, este arte es para todos. Y uno de también una idea que tuve muy loca, que incluso sí se podría realizar, porque realmente ya tengo el número de obras para el número de estaciones. O sea, ¿de qué me refiero? De que una obra mía sea puesta en cada estación del Metrobús o del metro. O sea, en específico, no sé, o sea, cualquier obra en cuestión de transporte que se ponga en alguna estación, o que sea solamente una, pero que esté presente en cada estación del transporte. O sea, sea hacia Metrobús, sea hacia metro de la Ciudad de México. Sí, de este tipo de elementos como las marcas que a veces se publicitan en alguna película, que sea exhibida tu foto propiamente en uno de esos espacios, ¿no? Claro. Sí, eso sería algo muy, muy padre y esperemos que lo consigas porque las fotos son muy buenas, ya lo he dicho, y
Y creo que estaría muy padre poder exhibir esa parte y esa vista que se le puede dar al transporte. Y que eso serviría también de elementos como cuando visitan los extranjeros, que conozcan más del transporte y vean la belleza que tiene nuestro sistema. Claro. ¿Qué opinas del diseño un tanto futurista que se carga el trolebús? En cuestión de trolebús, lo que es esos trolebuses Yutong, a comparación de los viejitos que eran trolebuses masa. Bueno, incluso yo como diseñador industrial, o sea, soy un diseñador, bueno, estoy estudiando la carrera de diseñador industrial y esta parte como que lo nuevo se ve interesante también esa cuestión de que tiene un diseño muy elegante, pero a nivel interno sinceramente sí tiene unas fallas. Incluso nosotros como diseñadores industriales, y también mismo yo como lo mencioné, soy un poco estricto en la cuestión de que me pongo como que esto no debe estar esto o no, pero sinceramente por ejemplo esta adquisición de estos nuevos autobuses de que son trolebuses Yutong le ha dado una nueva vida a la ciudad. Ya estos autobuses ya están en una gran parte de la Ciudad de México y le da vista, le da vida a la ciudad, con este diseño y esto y ese característico color azul que tiene es muy bueno. Sí, parte de esa modernización que se hace, o por ejemplo, en el caso de lo que se llegó a hacer con algunos modelos del metro, que le ponían emblemas de la nación, ¿no? El arte de Frida Kahlo, en algunos casos, hablando de ese tipo de estilos. Esos Claro. son buenos agregados que le dan, no, exactamente, nueva vida al transporte, como lo dices, este contraste que puede existir directamente en el diseño con lo que marca el entorno o el paisaje. Es una buena combinación. Sí, claro. Comenta, ¿publicarías tus diseños y si lo harías, en qué formato, en qué forma lo harías? Ya lo hace en Instagram, pero dices que también los vas a vender, ¿no? Sí, claro, o sea, los voy a, bueno, no sé, no tendría, no sabría qué plataforma publicarlos en cuestión digitalmente. O sea, creo que ahorita si gustan alguna obra mía en formato ya impreso, pues obviamente me tendré que contactar a mi perfil principal. Y también obviamente las podrán adquirir en formato digital en una cuenta próximamente de Patreon. Ahí incluso voy a subir cosas que no, o sea, no es por ponerme, pues, quisquilloso o ponerme, pues sí, no avaricioso, pero sí, como que sí, como que siento que este arte se puede vender. Y ahí, aquí en mi perfil publicaré, varios fanarts, pero hay algunas que no las publicaré y serán como que exclusivas, como se les llama. Sí, como en ese sistema de lo que dices del propio Patreon, ¿no? Hay contenido que es más público y otro para aquellos que gusten de ver otro tipo de estilos. Claro, ahí publicaré como que, por ejemplo, ya tengo incluso la última publicación, fue interesante, pero tengo como que otras variantes, si es el término correcto. O sea, por ejemplo, tal vez el fanart que tenga le puse otra cosa, o siempre es el fondo que casi le cambio. Pero obviamente con el paso del tiempo, con el paso de que vaya mejorando en cuestión de los fanarts y también de las fotografías, ni qué decir, pues obviamente se van a añadir más cosas más interesantes que se van a ver mucho mejor y pues obviamente solo van a estar disponibles, pero exclusivamente para exclusividad. Repetí la palabra. Nada, no te preocupes. Pues ahí está, eso es un tema a seguir. Si a alguno de ustedes les interesa, ya lo estará anunciando en sus redes. Síganlo, de todas maneras, ya como siempre haciendo la publicidad. Y de todas maneras, lo vamos a seguir diciendo. Sí, claro. Y pues bueno, recalcar de que pues ya estoy aproximadamente como a 28 posts del número 550. Bueno, ¿por qué el número 550? Es porque una canción de un DJ que me gusta muchísimo, que su canción se llama 550 Centa, y por eso esa canción ha sido como una de mis, vaya, uno.
un tema o una canción que me ha tocado muchísimo y que quiero como que hacerle ese honor a ese número y pues obviamente estoy cercano a este número. Cuando llegue ese número van a haber muchas sorpresas, será este sorteo, un gran sorteo que se va a realizar con varios de mis fanarts y algunas otras cosillas que voy a hacer. También algo de lo que empezaré a hacer es lo intentaré cada viernes, sábado, domingo, charlar con algunos aficionados al transporte y pues como tú me lo hiciste a mí, pues yo hacerlo con él. Porque como te lo comenté el día de ayer, yo la verdad, casi la mayoría de mis obras, yo no tengo el tiempo, o sea, y casi siempre aprovecho mis salidas ocasionales y exploto casi mi teléfono por andar tomando fotos, literal, una sesión fotográfica mía puede llegar a hacer una cantidad de más de 100 fotografías por sesión, sí, por mínimo. Todo esto para tener contenido y así por esta futuro editarlos y publicarlo. Muy bien, sí, es toda una travesía y el tiempo que se le dedica, pues obviamente es de mucho empeño y ahí se ve el fruto de muchas de esas cuestiones. También preguntan por acá, ¿cuál es tu visión de éxito? ¿Cuál sería tu mayor logro con el que sueñas en este mundo? Pues básicamente, pues obviamente ser reconocido en la Ciudad de México, también en la Ciudad de México y Estado, de que vean de que pues yo, pues sí, ser yo básicamente como el artista del transporte, de la movilidad integrada, ¿para qué decirlo? Porque esta nueva forma de conjuntar todos los transportes y que en una palabra, bueno, dos palabras, movilidad integrada. Y pues obviamente tener ese reconocimiento también, no solamente a nivel nacional, ¿no? Bueno, a nivel metropolitano, también a nivel nacional. Y pues obviamente de que también otro sueño sería de que, por ejemplo, como tú lo dices, de que otros transportes, otros sistemas de transportes de otros países, pues me lleguen, ¿no? Llegasen de que queremos de que hagas esto, lo que hiciste con el transporte de la Ciudad de México y hacerlo con nuestro transporte. Eso pues obviamente sería uno de mis grandes sueños a seguir. Sí, y esperemos que no solo nacional, sino el día de mañana que pueda ser presentada, por ejemplo, una exposición en otro país y seguir expandiendo, seguir creciendo, pero es una meta muy importante y esperemos que se logre. Habrá que seguir trabajando, pero se ve que hay mucho empeño y eso es un punto clave. Claro. Dice, ¿te acuerdas de cómo llegó la pasión del transporte en tu vida, así como un momento preciso, o es que ha estado presente durante, bueno, toda tu vida? Pues como sí, como que incluso pues varias, bueno, o sea, nosotros pues, tenemos incluso antecedentes que sin querer pues van influyendo poco a poco en nuestra vida. Y pues, como mencioné, el transporte empezó en sí con el tren, que siempre me gustaba verlo pasar. También fui muy fan del programa infantil de Tomás y sus amigos, digo. Pero muchos conocen de qué es, que es una caricatura de trenes. Y pues yo creo que después, bueno, después de esta cuestión, los autos pues fueron incluso alimentando, porque incluso tengo algo de experiencia con los autos. Digo, no tengo nada, también sigo coleccionando. Pero, o sea, esa tendencia como que al transporte, no solamente hablando de autobuses, también incluso de autos, porque obviamente son transportes, un auto. Ha estado presente desde mi infancia, literal. Y también en cuestión del lado artístico, es de familia. O sea, esta cuestión del dibujar, de crear obras con distintas técnicas. Estas cosas, obviamente, estas son en digital. También planeo hacer en formato con distintas técnicas que me gustan mucho, como lo son el lápiz a color y el carboncillo, lápiz grafito, es otra de las cosas que igual, o sea, no solamente igual en formato digital, también en formato no sé si cómo llamarle, bueno, los métodos clásicos podríamos llamarse del arte, o sea, el lápiz, el plumón, una técnica que me gustaría aprender.
la acuarela, una técnica muy bonita que me gusta, entre otras obras. O sea, no solamente, también incluso hacerlo en el formato digital y en la fotografía, también en el lado clásico, como podemos llamarlo. Claro, pues sí, aparte de expandir a más rubros y pues es algo muy bueno, como dices, a lo mejor no lo saben, habías comentado que también dibujas y Claro. expandirlo a ello en otra visión, es otra buena vía, considero yo. La cosa es seguir expandiendo el arte y disfrutar de esta enorme pasión que existe por el sistema de transporte. Claro. Así es. No sé si te gustaría agregar algo de ello. Pues sí, hay otra cuestión que sí, esta es como que en preparación, casi, o sea, he tenido como incluso, bueno, también otra, estos son como que detrás de cámaras de lo que hago. Yo siempre he gustado mucho de la música electrónica en el género trance. Digo, esta canción que mencioné, 550, que va a ser parte de esta nueva temática para este aniversario, podríamos llamarle, ha sido un gusto que se me ha llenado y que me dé esa curiosidad de que también no solamente me gusta escucharlo, no me, o sea, en cuestión de que me gustaría ser DJ. Obviamente no componer música, nada más mezclarlo, hacer como dirían los remixes o mezclarlos. He tenido esa curiosidad y esas ganas de hacerlo y pues espero, no sé si después de este año, pero claro que me gustaría y pues obviamente llevar este género no tan conocido de aquí en México, que es el género trance, ¿no? Pues llevarlo a distintos oídos y que vean lo bello de este género musical que combina entre lo clásico, música clásica y lo más reciente que es de la electrónica. Todo una serie de proyectos a poder realizar, como dices, Pues dijiste en el momento. Ajá. estoy abarcando muchas áreas del arte, no solo, o sea, el formato del arte digital, el dibujo, el pintura y pues la música, igual es otra pues, otra parte de las artes, bellas artes. Así es. Sí, así es. Sí, se viene un año de muchos proyectos, se viene un año con muchas cuestiones y te deseamos el mejor de los éxitos. Creo que muchos de los de aquí han podido reflejar el gusto por lo que has mostrado en esta ocasión. Sin duda les ha gustado mucho la forma en la que representas los diversos sistemas de transporte y eso es algo muy, muy importante. Claro. Es parte del crecimiento y se agradece enormemente. Considero que ante ello podemos dar parte del cierre de esta entrevista, esperando poder complementar próximamente con las otras preguntas ya directamente en YouTube. Sí, bueno, le comentábamos que no sé, últimos comentarios ante ese aspecto. Pues, como decía, agradeciéndote, la verdad, pues igual, como tú incluso me lo agradeciste, pero pues yo creo que debo estar más yo, de que pues, pues me abriste a tu espacio, porque obviamente este es tu espacio, pues es la verdad la primera vez que pues obviamente hago esto y pues me has dado pues esta confianza porque, pues vaya, no es. Sé que incluso a futuro, o sea, lo tengo bien claro de que pues obviamente pueden entrevistarme y pues tener esta primera experiencia pues obviamente es como una muy buena práctica. Exactamente. No, sí, yo agradecido de que haya sido la primera persona que se haya animado a directamente estar aquí en vivo. Digo, la idea, quizás no era precisamente hacer un en vivo, sino pasarlo directamente ya editado a YouTube, pero también se me hizo una idea interesante y creo que la gente ha respondido de buena forma en esta ocasión. Esperamos que siga siendo de esa forma y a seguir viendo qué se puede hacer en ese mundo. Ya tocará hacer esta segunda parte del contenido de Claro. ese lado y nuevamente un agradecimiento enorme de que haya sido el primer invitado y esperemos que no sea
la primera y última vez que te veamos por acá. Claro, yo como lo mencioné, estoy pensando en hacer en vivos cada semana, con distintos aficionados al transporte, invitándolos y conversar, porque como te dije, yo no tengo la posibilidad en sí de mucho, como que esa interacción persona a persona, y pues me gustaría obviamente conocerlos, y también si quieren ahí pueden preguntar cosas, puedo incluso dar adelantos de algunos próximos proyectos, ahí estaré en cada en vivo, posiblemente viernes, sábados y domingos, que los haga. Y aproximadamente será en cuestión de hacer los streams, porque obviamente pues, primero va a ser como una parte del transporte, donde dar opiniones, dar no sé, recopilar cosas de qué ha pasado en la semana, dar datos, ver algunos TikToks o algunos reels que estoy próximamente por hacer, y también sugerencias, claro. Y pues hoy la segunda parte, pues obviamente va a ser que me vean de otra forma, no esta forma seria, también una forma descontrolada cuando juego este videojuego Overwatch. Muy bien. Sí, ahí para que lo sigan, para que sigan al buen Charles, en todos los proyectos que tiene, se vienen bastantes cuestiones, pero pues con toda la actitud, con toda la emoción y con todo el empeño, como lo ha demostrado en cada uno de los elementos que ha subido a su perfil de Instagram, así que estén ahí al pendientes. Y yo con eso, pues creo que podemos cerrar en esta ocasión la entrevista. Ya para que no nos Claro. corra otra vez Instagram. Y pues Claro. se le agradece nuevamente. Muchas gracias por estar acá. Y pues con nosotros será hasta la siguiente entrevista. Claro. Y pues comenten también, en dado caso, quién gustarían de tener por acá. Para mí un gusto y esperemos que se dé la ocasión. Claro. Muchas gracias a ti y pues a todos los que estuvieron presentes aquí esta noche. Muchas gracias y hasta luego. Ah.